Que había allí, de las tantas que había allí, y le propinó un golpe en la cabeza, provocando ahí el desmayo de este ciudadano. Bueno, ya para esto había sido alertado a la policía, llegó al lugar, se llamó a la ambulancia y esta persona fue trasladada al hospital, donde permanece internada en estado de coma. Ayer tuvo una intervención quirúrgica y bueno, permanece en ese mismo estado por ahora. ¿Pudieron hablar con el carpintero? Sí, obviamente, él radicó la denuncia porque notó que le faltaban varias herramientas, por lo que se supone que ya habrían ingresado anteriormente a ese lugar y ya habían trasladado algunas herramientas, así que estamos en procura de localizar y poder secuestrar esos elementos. Por el momento, ¿cómo se caratula la causa? Por el momento está como un robo y lesiones, ¿no? Bueno, resta determinar después en sede judicial las responsabilidades en cada caso.